Y la verdad que en los últimos días hemos tenido un incremento de consultas de pacientes febriles. Para que ustedes entiendan números más aproximadamente, estamos viendo 250 consultas diarias, cuando veníamos entre 150 y 160, y ha aumentado esas consultas, las consultas febriles. Estos números que yo le estoy diciendo son solamente de la guardia. También tenemos un incremento en las consultas en el consultorio, ya estamos con una demanda, hemos puesto a casi todo el personal a atender la consulta del síndrome febril, porque la demanda es muy alta. Imagínese usted que se espera el pico de dengue para la semana que viene, y la verdad es que estamos muy preocupados, preocupados porque hemos incrementado las internaciones. En el día de hoy tenemos 2 pacientes internados en piso y 3 en cama fría de la guardia. Días pasados se tuvieron que realizar 70 internaciones breves, ¿a qué llamamos breve? La guardia tuvo que canalizar a pacientes porque estaban deshidratados por el dengue. Y la verdad que nos preocupa la intensidad de casos que hay. Y por suerte le agradecemos a la población que está consultando tempranamente, pero bueno, la verdad que estamos viendo el tema de cerca junto con el Departamento de Unión, porque cada vez hay más casos. Sabemos que las instituciones privadas y las municipalidades de cada localidad del Departamento de Unión están también con muchos casos, muchas consultas, y como lo decimos, venimos diciendo hace casi un mes ya, cuando ustedes nos preguntaban por qué nos preocupamos, porque estadísticamente a mayor casos se nos puede complicar alguno su salud. Usted vio que el informe de la provincia en los últimos días habla de 7 fallecidos, 2 en los últimos días nuevos, y bueno, la verdad es que eso creemos que va a seguir aumentando lamentablemente, porque cada vez son más los casos.